Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo, cuando un amigo se va Queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va tío que quiere el tiempo llenar con las piedras de las cuando un amigo se va De Notiuno, la autoridad de noticias. Cuando un amigo se va, y se fue un gran amigo, uno de los artistas plásticos más importantes de, de nuestra nación puertorriqueña, orgullo de, de, de San Antón, el pintoresco barrio ponceño. Huichi Torre, uno de los principales pintores del país. Por complicaciones renales, tuvo en el 1992 y en el año 2005. Dos trasplantes del corazón. Más de 5.000 obras, más de 400 exposiciones. Los ponceños estamos de luto, los que conocemos a Wichi a Torres, así lo estamos, así que de nuestra pena a la familia de, del amigo Huichi artista plástico ponceño, un orgullo de esta, de esta ciudad señorial. También el escultor barranquiteño, Naldo de la Loma, el que creó... Lo que... La escultura que está en la Plaza Román Valdoriotti de Castro. Los Tres Santos Reyes. Falleció también. Pasó a mejor vida. Esa. esa emblemática obra de Naldo de la Loma está en la plaza pública. Román Valdoriotti de Castro. Así es que nuestra pena también a la. a su familia. Estamos en directo desde Ponce, a través de de Noti 1 transmitiendo en directo desde Puerto Viejo, aquí en la playa, a través de nuestra página de en directo desde Ponce, Facebook Live. También nos pueden eh, sintonizar a través de, de Instagram, Ricardo on the score, Periodista. Y también en nuestra página eh, oficial, en YouTube, Ricardo Ramírez. En este nuevo horario, nuestra nueva temporada de en directo desde Ponce a través de Noti1. El panel político de las voces del sur, cada sábado a las 11 de la mañana, discutiendo los temas que han hecho noticia durante esta semana. Hoy regresa al panel de las voces del sur, uno de los que comenzó conmigo este esfuerzo también, el exalcalde del municipio de Salinas, ahora senador del distrito de Guayama y que ahora es candidato al Senado por acumulación, at Large, por los 78 municipios que componen eh, el país. El doctor Carlos Rodríguez Mateo está en el estudio, a quien le doy la bienvenida. Buenos buen día, amigo. Buen día, un placer estar nuevamente en Las Voces del Sur. Eh, un saludo muy afectuoso a los compañeros del panel. Médico de profesión, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes en su por la casa, oportunidad. En Otro médico de profesión, especialista en medicina de familia, que ahora es candidato a la alcaldía de esta ciudad de Ponce como lo fue en el año 2016 fue candidato por el partido del pueblo trabajador ahora por el movimiento Victoria Ciudadana el portavoz de Victoria Ciudadana en Ponce y el sur del país ahora es candidato fue ya escogido en una asamblea del distrito senatorial de Ponce como su candidato a los comicios de del 3 de noviembre de este año 2020 el amigo Ramón Rodríguez Ramos, buenos días, gracias por estar aquí en su casa en noti Uno. Buenos días, buenos días, saludos a doctor Mateo y a, y a nuestro amigo eh, José Víctor, eh, allá el que está en las cámaras, ¿verdad? El, el bebé de la casa. Allá está Ricardo Jesús en, la, en las cámaras del Facebook Live y el Chema Weather en el control de noti Uno. Sí, pues bueno, pues aquí estamos, este... En preparación para nuestra asamblea de mañana. ¿Qué es mañana en Caguas, a la una de la tarde. A la una de la tarde, sí. Es, es para... Eh, se va a votar y a confirmar. A ratificar los candidatos de la papeleta principal de bueno, Victoria Ciudadana. Hay elecciones también. Bueno, hay elecciones, sí. Interesante porque hay, hay dos que aspiran a, a ser candidatas a la gobernación. Dos féminas. Sí. Por Victoria Ciudadana. La activista social Leslie Martínez y Alexandra Lúgaro, que fue candidata de forma independiente uh -huh. a la gobernación en el 2016. Ese es el, el plato principal, de, ya de eso hablaremos en breve. José Víctor Madera, profesor universitario, líder del Partido Independentista Puertorriqueño, aquí en la Ciudad Señorial, otro candidato a la Casa Alcaldía de Ponce en los comicios de noviembre. 3 de noviembre. Eh, tengo el, el gusto de contar en, en este panel, no de ahora, de hace mucho tiempo, con José Víctor Madera y Ramón Rodríguez Ramos, que van a ser candidatos a la Casa de Alcaldía de Ponce. Aspiran a ser las principales figuras civil y política de todos los ponceños de la ciudad señorial. Gracias por estar aquí, amigos. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que siempre nos has dado, Ricardo. Un saludo al senador Rodríguez Mateo, a mi amigo Ramón Rodríguez Ramos, eh, a los muchachos de, del control. Eh, y quiero unirme a las expresiones de duelo que has hecho eh, a nombre de mi familia. El mío propio y de la institución que yo presido en Ponce, que es el Partido Independentista Puertorriqueño, que más allá de cualquier eh, línea ideológica, en estos momentos eso no prima, eso queda hacia el lado. Eh, hay que reconocer la valentía de un Ponceñista, un orgullo que, de esta Manejaba a los Quijotes como nadie, ¿verdad? Eh, y, y su plática, evidentemente, recorrió Ponce, Puerto Rico, el mundo. Eh, se nos muere un orgullo, no solo para Ponce, un orgullo para el país. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y allegados. Ciertamente nuestra pena para la familia de, del amigo Uchitorre. Espero la presencia de la representación del Partido Popular Democrático. En el panel de las voces del sur se supone que está aquí esta mañana uno de los candidatos legislativos del Partido Popular a la Cámara por el distrito 24 que es el corazón de la ciudad el amigo Ángel Furquet Cordero Tito Tito Furquet nada pausa y regreso regreso con el panel político de las voces del sur echarle un vistazo a lo que, a, a, lo que ha hecho noticia esta semana los sucesos más importantes los discutemos en breve no te quiero continuar La noticia, el análisis, el comentario. La verdad. La verdad. En directo desde Punche por WPRP910 con Ricardo Ramírez. La combinación número uno del sur en Notiuno. del Sur. Hoy en el aderezo musical el cantautor argentino Alberto Cortés. Hasta las 12 del mediodía. Carlos Rodríguez Mateo, usted es senador del distrito de Guayama. Eso es así. Hay dos municipios que acaban de, de entrar como, como parte de los municipios que la, la gobernadora peticionó que se incluyeran como parte de la, de la declaración de desastre mayor: el pueblo de Orocovis y el pueblo de, de Juan Díaz. Dos municipios de, de, los 15, de los 15 que componen su distrito senatorial. Sí, ya, ya la gobernadora había dado una ayuda parcial al municipio de Villalba. De Villalba, fue el primero. Que, que fue de los... la segunda ronda. Ajá, que fue de los municipios que se le dieron 250 mil dólares. Sí. Este, hubo un reclamo de hace varias semanas, un reclamo genuino del alcalde de Orocovi. Eh, se atendió ese reclamo. De igual manera, el alcalde de Juan Díaz también eh, llevaba varios días haciendo el reclamo para para que se se atendiera a la emergencia en, en su municipio. ¿Usted se unió a ambos reclamos? No, yo creo que yo creo que lo, a los municipios hay que apoyarlo. Este, sin lugar sin lugar a dudas. Es la primera respuesta, la primera defensa que tiene el ciudadano. Y cada día lo demuestran más. Lo, demuest sí. lo, lo demostraron en María y lo, lo, lo están ahora. demostrando ahora. Eh, y la realidad es que, que todavía los municipios no se habían sobrepuesto a a los efectos de María. Eh, vimos cómo las ayudas federales todavía no llegan, son sumamente lentas. Eh, cada día hay más obstáculos para recibir esas ayudas. Y antes de María, ya eh, las finanzas a nivel municipal estaban casi todas en quiebra, sí. en bancarrota. Así que yo creo que, que los alcaldes en esta área están haciendo un, una labor titánica. O sea, están haciendo eh, más con menos. Han podido demostrar que, que son mucho más eficientes que el gobierno central, eh, atendiendo a la ciudadanía. Eh, algunos dirán que están más cercanos al ciudadano y que por esa, esa es la razón. ¿Su eh, gobierno ha sido eficiente o deficiente en atender esta, esta emergencia? Como respuesta rápida. Pues mira, en, en primer lugar hay que reconocer que es una emergencia que nunca la había vivido el país, ¿verdad? Este, y que nadie estaba preparado para ella. Y, y demostró y demostró la emergencia que el gobierno no estaba preparado para hacer frente a movimientos telúricos. Eh, así que partimos de esa partiendo de esa premisa, eh, hemos visto eh, medidas del gobierno central de diferentes agencias que han sido sumamente exitosas y que hay que felicitarlas hay otras que hay que criticarla eh, así que en ese sentido yo creo cuáles que, hay que criticar bueno yo, yo yo en primer en primer lugar yo creo que, que no hay razón ninguna eh, para no estar preparado para las emergencias o sea, no hay razón ninguna tenemos una una, una, eh, una agencia estatal no hay razón ninguna para que ocurriera lo que pasó aquí en Ponce en el almacén de suministro. Eso, eso obviamente eso nunca debió haber pasado. O sea, no hay razón lógica ninguna para que eso pasase. Eso por un lado, por, por, por el otro lado, eh, no hay razón ninguna para que nuestras escuelas, nuestros edificios públicos... Eh, no estuviesen ni siquiera este, inspeccionados para ver si, si podían eh, soportar movimientos telúricos como los que están pasando eh, en el sur del país. No hay razón ninguna para que eh, la mayoría de las escuelas en el país no estén abiertas al día de hoy. O sea, hay, o sea, que yo, y eso implica fracaso de, de, del aparato gubernamental. Eso implica falta de preparación, eso, eso implica eh, el, el desconocer. Eh, que eh, eventos naturales pueden ocurrir que no están bajo el control de nosotros y como no están bajo el control y no los podemos anticipar, pues tenemos que prepararnos. Y, y, en, ese, y en ese sentido también ha habido quejas eh, eh, de compañeros... Eh, de compañeros legisladores, de compañeros alcaldes, de políticos, eh, de políticos aspirantes que han utilizado también la emergencia, ¿verdad?, eh, para hacer proselitismo político y eso también hay que, hay que rechazarlo. O sea, yo creo que... Incluyendo a la gobernadora de turno que es candidata a la gobernación por el PNP, que acaba de publicar un, un video donde las imágenes que presenta de su, su presencia en los municipios, principalmente del suroeste del país afectado. Pues mira, la por realidad la, tragedia, la, por real, la, humana. la realidad es que quien quien le desarrolló esa estrategia, eh, yo creo que, que no conoce realmente lo que es la política puertorriqueña, no conoce el pensamiento del elector puertorriqueño, eh, eso es lo peor que pudo haber salido como un video político, yo creo que no se puede utilizar el dolor el dolor humano censurable. Para, claro, reprochable. Claro, claro este el, el dolor humano no se debe utilizar verdad o sea, para, ella, ella utiliza el dolor humano para, para para sacar ventaja en una campaña proselitista sí, De ahí, caer ahí, una primaria. ahí están los visuales ahí están los visuales este o sea, eso es censurable el dolor humano no debe ser una razón para adelantar causas políticas y lo haga quien lo haga en este caso lo hizo la gobernadora, hay denuncias de, de, de candidatos de diferentes partidos que también han hecho lo mismo y todo el que lo haga pues eh, es censurable, es condenable, eh, hay maneras de hacer campañas políticas, hay tiempo para hacer campañas políticas. O sea, ella quiso sacar eh, provecho político de una vez que era humana, del dolor. Está ahí visualmente. O sea, yo creo que todo el mundo puede llegar a la misma conclusión. O sea, o sea no, y, no hay manera, no hay manera de justificar eh, ese video. Y eso la descarta como candidata del partido Nuevo progresista a la gobernación del país, con miras a dirigir el país, el destino de los puertorriqueños, por los próximos cuatro años. No necesariamente la descarta. O sea, yo creo que eso es un elemento que tienen que, so considerar que Tienen que sopesar los electores en, en esa primaria. Eh, o sea, sí. yo, yo creo que yo creo que, que la gobernadora eh, tiene virtudes eh, es una persona preparada, es una persona que conoce el servicio público, okay. es una persona que, que ha ocupado diferentes cargos eh, y, y se, o sea, hay que reconocerle éxito en muchas de las posiciones que ha ocupado. Tiene virtudes, pero tiene defectos. Pero pero como todo ser como humano, todo ser humano. Tiene, tiene defectos, pero entre entre ese juego o ese ba balance de virtudes y defectos, pues yo creo que, que los electores del Partido Nuevo Progresista tienen que sopesar todo, todo eso. Y usted es senador del partido de mayoría en el país, el que sí. gobierna, el gubernamental Partido Nuevo Progresista. ¿Sí? Usted no va a votar por ella en la primaria. No, yo voy a votar del por ella. No, yo, yo he estado claro mucho antes de, de los movimientos telúricos, mucho antes de que ella anunciara su candidatura a la gobernación. Yo he estado claro y yo favorezco al licenciado Pedro Pérez. Es la mejor carta del PNP. Sin lugar a qué? duda. La mejor carta que tiene el país. El país. Uy, y usted va a decir que, que Pierre Luis y va a derrotar sin problemas a Wanda Vázquez. Eh, sin, sin lugar a duda, cuando, cuando los electores comparen. Eh, los virtudes y defectos de cada uno de ellos Yo estoy más que convencido De que el elector va a llegar a la conclusión De que lo que le conviene al futuro del país Es Pedro Piel Luis y gobernador Y ella, Wanda Vázquez, atraviesa, atraviesa por un mal momento Político De cara a la primaria eh, yo, yo, eh, yo pienso que si las primarias Fuesen hoy, eh, sin lugar a duda Perdería abrumadoramente José Víctor Madera Saludos Gracias por estar aquí, amigo. Muchas gracias. Mira, yo quisiera reaccionar a esa última parte, en la última pregunta que le he hecho al amigo Rodríguez Mateo, eh, que si la gobernadora está en estos momentos en su peor etapa, yo te diría que sí. Eh, y mira, si es que lleva tres corriditas. La primera cuando dijo que no sabía lo del almacén y terminó admitiendo que sabía lo del almacén. eso es un colapso en la credibilidad, que era de lo poquito que podíamos decir que tenía bueno eh, y que se lo había comprado mucha gente en Puerto Rico. Eh, número dos, después... O sea que este momento el, ya ella, eh, eh, la, la simpatía eh, y la popularidad están en el piso. Después vino con el asunto de la contentura que tenían los, los, los refugiados los de, de vivir y que, y que tuvo su eco en Ponce sí. con, con nuestra alcaldesa, que cometió el mismo error político. Y, y número tres, ahora a eh, violado lo que es la sensibilidad eh, de, del dolor humano haciendo campaña política y coincidió con el senador Rodríguez Mateo, no hay otra fo forma de llegar a una conclusión que no sea que es un eh, proyecto político, ¿verdad? Eh, ese ese vídeo. Así que evidentemente, yo, yo claro, él, él, él hace todo, todo un ejercicio porque hay una disciplina de partido, pero como yo no soy PNP, yo te puedo decir que ella se descartó como candidata. La persona que juega con el dolor ajeno no tiene la sensibilidad para bregar con el desempleo que hay en el país, con la pobreza que hay en el país, con la gente sin techo que hay en el país. Y eso hizo ella. Y claro que lo hizo. Sí, sí, lo que tenemos es que buscarlos eh, por nuestros aparatos electrónicos y vamos a ver un vídeo cargado de propaganda política para su elección como candidata a la gobernadora por el PNP. Sus expresiones son iguales a las que usted dijo hace como ocho días atrás. Yo suelo ser bastante consistente. En contra sí, de la alcaldesa de la ciudad, María Loisa Meléndez claro. Alquieri, cuando hablaba de que, de que estaban contentos los refugiados Pero ¿cómo van a estar en, en contentos? las carpas. Yo, yo las carpas. creo que había todo un discurso de partido alineado entre la. Gobernadora y la alcaldesa. Eh, y en ese discurso lo que había era que atenuar el desastre en la respuesta. Miren, basta ver las imágenes televisivas, las entrevistas que se hacen eh, por radio, lo que ha reseñado la prensa, gente llorando, gente desesperada, FEMA no resuelve. Para usted, ambas se han descualificado como candidato. Totalmente, totalmente. En el caso de la alcaldesa, nosotros hemos presentado ya hace una semana. Una resolución para que se investigue lo del almacén en Ponce, eh, más allá de lo de, de lo de la Cámara, porque los ciudadanos de Ponce necesitan estar informados, pero estamos, eh, decía yo hace unos días atrás, eh, que estamos afásicos. ¿Ustedes saben lo que es afasia? Afasia es la incapacidad para comunicar. La, 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 vamos, la alcaldesa eh, en estos momentos tiene un gobierno municipal afásico, no comunica. Por eso es que, que las delegaciones de oposición le están pidiendo con toda urgencia una reunión, una asamblea extraordinaria, vamos de la de la asamblea municipal de los legisladores municipales, porque hay una situación extraordinaria. Es su pedido. Es su pedido directamente al presidente de la Legislatura Municipal. Oh, a claro. Rafael Matos Citrón. Eh, claro, y como tú sabes que yo soy una persona honesta, lo ha hecho también la sí. delegación del Partido Popular. Sí. Eh, tienen que reunir lo antes posible la, a, la, a los legisladores. Y, y, y ver cuál es el cuadro. Mira, por ejemplo, y, y, y si me permite el señor moderador, ahora mismo, ¿en qué estatus está el puerto? ¿Se sabe que tuvo daño? Eh, lo, lo, lo que es la médula para el desarrollo económico de Ponce, independientemente que la hayan cogido de bolita de ping-pong populares y PNP, nosotros no sabemos cuánto daño estructural tuvo. ¿Eso implicaría qué inversión hay que hacer? ¿Eso implicaría cuánto se va a tardar y se puede retrasar el desarrollo económico en Ponce? Fíjense todo lo que conlleva eso, pero no comunica. Así que mi invitación a la señora alcaldesa es eh, que eche para adelante la resolución que presentó el PIB, que reúna, eh, instruya a su mayoría legislativa eh, en el municipio a que se reúna y, y, y que comunique, que comunique al pueblo de Ponce cuál es el estado de cosas en la ciudad. Las justas atléticas interuniversitarias deben celebrarse en la ciudad. Mira, yo creo que la seguridad. Creo que es inminente la... ya el traslado a Mayagüez. Bueno, pues yo creo que. Y esta lo... semana yo... debe anunciarse. Mira, a mí me encantaría que las justas fueran todos los años en Ponce, pero estamos en es un, un momento de crítico. turismo deportivo. Los que saben de esto, los que saben de esto, que son los científicos, han dicho que no son Ponce estamos no es seguro en este momento. Que en... No, para no, para no, los no estudiantes. Es, no es seguro para los para estudiantes nadie. ni para nadie. Entonces, yo no puedo. Bueno, y esto es una decisión bien interesante que tienen que tomar los alcaldes. ¿Qué primo? ¿La cuestión económica o la cuestión de seguridad? yo, yo, primaria la cuestión de seguridad hay pero, tengo, pero hay una facilidad deportiva importante no, 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 es el pero, escenario pero tengo, que, tengo que decir algo que se está utilizando, no banco, cabe la banco. menor duda que la menor infra, la, mejor, la mejor infraestructura que tiene el país para la sí. justa es Ponce. pero en este momento Ponce pero, no está listo para no, presentar no, una justa no, la pero la no solo eso es que quien decide eso no es ningún alcalde. Es la quien Junta, de, es gobierno la de, la junta Liga Liga de Gobierno Atlética de la Liga. Atlética, que es un ente privado. Y ellos reciben propuestas de billetes sí. de los municipios. De hecho, cuando se la llevaron para Mayagüez, fue porque Mayagüez casi duplicó lo que sí. ofreció Ponce. Okay. Así que en última instancia es una variable que incluso la alcaldesa okay. no va a poder manejar. Pero por eso, ante, ante todo esto, usted cree que es inminente que las juntas se vayan de Ponce. Bueno, deben, este irse, deben irse, deben de, irse. Y yo lo digo como las veo. Regreso deben irse de Ponce. Regreso en breve para dar paso al doctor Ramón Rodríguez Ramos. tiene una continúa. La noticia, el análisis, el comentario, la verdad, la verdad. En directo desde Punce, por WPRP910 con Ricardo Ramírez, la combinación número uno del sur en Notiuno. Del sur, a través del la antiguo. Lamento y extraño sobremanera que no tenga representación del Partido Popular en el en el panel. El licenciado Ángel Furquet Cordero se supone que estuviera en la silla del Partido Popular esta mañana. Es la primera vez que, que me ocurre eso. Por lo menos, no sé si una sola vez en, en lo que llevo de programa. Esperemos que no haya tenido ningún problema. Sí, con mi amigo Tito Furquet no, por lo menos nadie se ha comunicado conmigo. Él me, me, me confirmó y él, y él nunca falla. Nunca falla este, este foro. Nada, doctor Ramón Rodríguez Ramón. Mañana sí. su partido tiene una asamblea es en correcto, Cagua. Correcto. Y va a decidir entre Leslie Martínez, activista social, y Alexandra Lugaro, como las candidatas a la gobernación. Uh -huh. eh, se supone que se ratifica allí a dos candidatos a la Cámara por acomodación: Néstor Dupré y la licenciada Mariana Nogales. No, hay otro candidato más. Hay otro candidato más. Así que es Ángel B. Boltisque. Hay tres candidatos. Es el, candidato. el, el asambleísta municipal de Moca. Y de por eso van a escoger dos. De eso se van a escoger dos. Y también hay dos candidatos al Senado por acumulación. Ana Ahí es Irma confirmar. La primera que es la presidenta de Victoria Ciudadana. Ajá. Y Rafael Bernabe, que fue el candidato que postuló el Partido del Pueblo Trabajador. Eso es correcto. En los comicios del 2016. Ana Irma, Ana Irma es la presidenta del Movimiento de Ciudadana, pero fue la presidenta del, 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 del de Movimiento Abogado del Vamos. Ay, del, del, Colegio, del Colegio de Abogados también. también. Eh, interesante. Y eh. mañana se ratifica a. Eh, Sayira Roldán Conde como candidata a la comisaría residente de Washington. Es la única, sí, que ha presentado. Que su meta dice que es lograr la, la descolonización para, para Puerto Rico. No, esa... ¿Usted va a respaldar mañana a Alexandra Lugero? Sí, definitivo. Sí, sí definitivo. O sea, este... Y a Sayira. Este... Sí. Obviamente yo le decía en estos días que eso es un milagro, que un independentista como yo vaya a votar por un estadista. Pero es que precisamente ahí está. La esencia de Victoria Ciudadana. O sea, Sayira, de ser electa eh, comisionada, no va a ir a Washington a, a promover la estadidad. Ella va a ir a promover la descolonización. Son dos cosas muy diferentes. ¿eh? O sea que, eh, si, si no. Claro, ella respalda la estadidad para los puertorriqueños. Claro. eso, eso Ella entiende que a través pero, del pero, mecanismo. Pero, pero, pero hay que descolonizar esta colonia. Sí, claro. A través de ese mecanismo que se llama la Asamblea Constitucional de Estatus. Ella entiende que es el, el único mecanismo que puede impulsar eh, eh, la estadidad. Este, obviamente, yo llego hasta ahí. De ahí para adelante, Puerto Rico tiene que ser soberano para optar por la estadidad. O sea, la estadidad no puede ser una imposición ni, ni una de. O sea, los, los esclavos no deciden vivir en la casa del amo. Eso es el amo el que podría invitar, pero tiene que invitar no a un esclavo, tiene que invitar a un hombre libre. La meta de Victoria Ciudadana es ganar el proceso electoral del 3 de noviembre. Pues claro, pues por eso estamos en esto. Por eso que se han hecho tantos esfuerzos por, por coagular eh, un grupo de gente con, con distintas formas de ver el, la solución final del país. O sea, aquí lo que se está planteando es que las elecciones, para mucha gente, para las elecciones son plebiscitarias. O sea, ahí se decide cuál es el estatus de Puerto Rico para mucha gente. Por eso los estadistas votan el por el PNP las quiere convertir en publicitarias. O se claro, la legislación sí. para, para, prese para presentar una consulta Claro, es el truco, ese es el truco. Pero eh, para nosotros, para nosotros, yo recuerdo, eh, no sé si el, el amigo José Víctor Madera se acuerda de eso, había una campaña del PIB, eh, no sé si a finales de los 70 o principios del 80, que decía votar por el PIB no es votar por la independencia, es votar por la decencia que planteaban que en, en aquel momento había una urgencia de escoger gente decente para desentar la política pública del país. Claro, el PIB es un partido ideológico, al igual claro, que el partido no presista, claro. ustedes no. Claro. Y, y entonces, este. Victoria Ciudadana lo que hace es tratar de. de o sea, fíjate que aquí hay gente como, como Juan R. Fernández de Alas del Partido Popular. ¿verdad? Fue rector de la de Mayagüez. Desde la Río Piedra. O sea, aquí hay gente como la licenciada Anailma Rivera Rivera la Lacen. Okay. La, eh, una mujer con una trayectoria de lucha. Eh, eh, aquí hay gente como eh, eh, Yash, Yashira, ¿verdad? La, sí. Una estadista. Aquí hay gente, de hecho, uno de los uno de los candidatos al Senado de distrito de nosotros es estadista también. Y es un muchacho con, con un ímpetu y una, y una claridad tremenda. O sea, ¿qué yo te quiero o sea, ¿pero decir? Usted ¿El estatus está en issue, sí o no, para, para su formación política? El estatus no está en issue en las elecciones. El estatus siempre está en issue, fuera de las elecciones y dentro de las elecciones. No, porque las, ele las elecciones son para escoger la gente que va a gobernar el país. Y si tú puedes escoger un grupo de personas que pueden adelantar la descolonización... Eso es romper el problema que hemos tenido en los últimos eh, 60 años, que es el bipartidismo. Doctor, es, es inaceptable, como dice el doctor Carlos Rodríguez Mateo, que todavía un mes después de, del impacto del terremoto 6.4 el 7 de enero, todavía nuestros niños no, hayan podido, no, no han podido regresar a las aulas escolares. ¿Falta? Y, y todavía se está hablando de, de módulos, de carpa de facilidades... Eh, espacios, eh, contrataciones privadas para poder ubicar nuestros nuestros niños en las escuelas. Míralo, yo, yo creo que las la, la... Lombrices de Tierra tienen más inteligencia que los políticos nuestros porque, o sea que las Lombrices de Tierra no ven y hacen una labor extraordinaria. Mira, si es que es tan sencillo. El 25% de las escuelas ser... no va a abrir este claro. semestre, dice el secretario pero, pero, Eligio pero, Hernández. Eso hay que tirarse a la calle porque es que la educación no es una prioridad. Eso hay que tirarse el gobierno y decir, vamos a poner las y vamos a empezar las clases, Bajo, olvídate de las circunstancias. Y ya han que hay que extender el semestre escolar. Entonces, pero como eso no es una prioridad en la planificación de este país, pues entonces eso le han seguido dando largas. ¿Ya vamos para cuándo? ¿Ya vamos? O sea, ahora están hablando de extender el semestre. O sea, que es una respuesta muy lenta. De, a paso no, de Tortuga. Es una, es una, no. No es siquiera lenta. No hay respuesta. O sea, eso es una preocupación. Nuestros niños necesitan. Eh, eh, educarse, pues como no es una prioridad, han seguido dándole la alga. El, o sea, el problema es que los que están gobernando ahora le heredaron la incapacidad de los que gobernaron antes, entonces ahora se ven a ciegas, no encuentran qué hacer. Ese es un problema serio. Usted, usted está hablando de Wanda Vázquez, ha demostrado de incapacidad para, para dirigir los destinos del país. Definitivamente, bueno, es incapaz hasta de nombrar una persona capaz para que dirija su campaña. Mira el desastre que acaba de hacer. O sea, este. Eh, Jorge Dávila. Ese es el, el, el. Se dice que es su director de campaña. Pues parece que ese señor no tiene ninguna sensibilidad y ha tratado de sacarle este el partido político a, a una situación eh, que el país. Y déjame decirte, también hay una realidad. Este es otro país. Ya la gente no se traga eso de que tú te retrate. Buscate los políticos de aquí para atrás tratándose entregando agua y tú y nadie decía nada. Ahora los estamos velando. No, no, espérate, espérate. Eso no lo haga. Ahora, o sea, y ese Dávila ni siquiera se enteró de eso. Le quedó mal a la, la gobernadora y candidata nueva progresista. Quedó, a la quedó fatal, quedó fatal y bueno y, y, y yo te voy a decir más. Eso es bueno para el país porque aparentemente eso la si la descarta como candidata el candidato es Piel Luis y me gustaría que fuera Piel Luis porque tiene unos flancos bien amplios para atacarlo. O sea, Tiene mucho talón tú, de Aquiles, Pierluisi. Sí, sí, sí. Pier, o sea, Pierluisi fue el representante aquí de, de la AES que envenenó este país y que sigue envenenando. Bueno, y, y, y nadie le ha señalado responsabilidad. Pierluisi era el, 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 el abogado de la Junta, la gente que ha estrangulado aquí a, a, al pueblo. O sea, con esos dos flancos nada más, tú no viste al presidente del Senado cómo lo atacó a, 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 a Mansalva y eso se lo van a sacar. Doctor Carlos Rodríguez Mateo, ¿usted va a votar cuando se envíe el nombramiento a la Asamblea Legislativa a favor de Elmer Roman como secretario de Estado? Pues, pues mira, el eh, secretario de Seguridad Pública. Bueno, en, en primer lugar, el nombramiento no ha llegado. ¿Por este, eso? Yo, yo soy vicepresidente de la Comisión de Nombramiento. Eh, yo creo que, que hay que evaluarlo ¿verdad? en sus méritos. Eh, ya él fue eh, una vez confirmado por el Senado de Puerto Rico para la posición anterior, sí. ¿verdad? en seguridad. Eh, esta es una, una posición totalmente diferente. Creo que en la Cámara tiene problemas. ¿Qué usted anticipa del Senado? Pues, eh, en ¿Usted el Senado, que es miembro de la Alta Cámara? Pues eh, en el Senado realmente no, no se ha discutido ese no. nombramiento eh, pero usted, no, ¿Usted estaría en favor del nombramiento? no Yo, yo, yo creo que, que tiene preguntas que contestar como la, las tuvo que contestar la vez anterior sí. hay inquietudes ¿verdad? este eh, ¿Ahora tiene que contestar más preguntas? Bueno, es otro rol ¿verdad? este A lo mejor si a mí me preguntan de medicina, las respuestas son una pero si me preguntan de, de, de otros asuntos que no tienen que ver con medicina, las respuestas son otras. En aquel momento se le preguntaba sobre seguridad, en estos momentos no se le va a preguntar sobre seguridad sino sobre la nueva de toda posición. La operación de, de 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 un gobierno de no un gobierno todo. exacto este y hay que reconocer que ya está en funciones sí. o sea que no es que va a ocupar la posición ya la está ocupando sí. hay que hay que mirar cómo ha sido ese desempeño verdad desde que está en la nueva posición este, pero necesita de, del respaldo de, 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 pero, del eh, consentimiento de ambos cuerpos legislativos este es un nombramiento eh, a lo mejor un poco eh, cuesta arriba para la señora gobernadora, en el sí. sentido de que eh, tiene que pasar por las dos cámaras, sí. ¿verdad? Este y, está, y estamos viendo lo que se ve a hoy: sí. es que en la Cámara de Representantes este, no pa parece que no tiene los votos. ¿Usted cree que los tiene en el Senado? Pues es que no se ha discutido en el Senado, o sea, no, no puedo hablar por los otros okay. compañeros, no, ¿verdad? Porque por lo menos no en sé. el caso suyo particular, ¿usted eh, eh, le daría un voto de confianza? Yo le daría un voto de confianza. Y le daría un voto de confianza también eh, al secretario de Seguridad Pública Designado, Pedro Janer. Pues eh, no lo conozco. Okay. Eh, no lo conozco. Eh, tendría, que, tendría que evaluar su verdad sus méritos, este, su desempeño profesional, ¿verdad? Su, su hoja de vida. Este y como no lo conozco, pues no puedo hablar ni a favor ni en contra. De ese no puedo decir nada. No, hoy no puedo decir nada, porque no realmente decir. no me he reunido con él, este, no conozco de él, verdad, de sus detalles. Pero ¿verdad? Eh, no puedo hablar ni bien ni mal. ¿Y usted es salubrista, verdad que sí? Sí. ¿Qué puede decir de Rafael Rodríguez, el secretario de salud del país? ¿Cómo, cómo, cómo ha lidiado con, con esta emergencia? ¿Y qué le parece la forma en que el Estado ha, ha trabajado esta, esta cuestión de la, del coronavirus? Mira, en, prim en primer lugar, el secretario de salud eh, no, eh, no, no ha lucido diferente a como lució en la emergencia de María. Eh, luce totalmente enajenado de la realidad. Eh, no, hay, no hay presencia eh, del Departamento de Salud en las crisis. Eh, lo vimos en María ese Esto, es un funcionario un, que ha fracasado en su un secretario gestión. totalmente ausente, ausente. Eh, lo vemos ahora vimos eh, cuál fue su respuesta cuando hubo una propuesta eh, en términos de, de un centro de trauma y de, y de, y de unos protocolos para trauma el, el único que entendía que no eran necesario era el secretario de salud todo el mundo en su sano juicio aunque no fuera salubrista entendía que hacían falta si usted fuera gobernador uh, te lo destituía por, 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 por Porque no ha hecho el trabajo, porque ha fracasado en su, su gestión. Sin, sin lugar a dudas, yo no sé por qué todavía es secretario de salud. O sea, yo no sé por qué todavía es secretario de salud. Eh, y tiene sus méritos como profesional. Claro. O sea, o sea Pero, pero, pero como esto, secretario ha sido, esto ha sido es, incompetente. Esto es, un ejemplo, esto es un ejemplo que para ser secretario de salud no basta con haber sido eh, un exitoso profesional en el campo de la salud. La forma o sea, que se ha trabajado lo del coronavirus, eh, el, el Estado. Lo han trabajado. Este, no lo han trabajado. Yo, yo, yo entiendo que, que aquí también eh, no hay orientaciones a la ciudadanía, eh, es un patrón repetitivo, eh, lo vemos todos los años con, con la campaña para el dengue, eh, lo, ve, lo vemos co, eh, con el programa de vacunación. Es un peligro para Puerto Rico y, y hay que reconocerlo y hay que estar listo para esto. Bueno, en, en todos los países donde hay secretarios de salud que tienen los pies en la tierra han reconocido esto como algo importante, aquí no se reconoce como algo importante. ¿Qué piensas sobre, sobre ese tema, Roberto Rodríguez Ramos? ¿Usted qué es médico? Mira, este. El secretario de salud es un, un tremendo neurocirujano. Eh, en esa capacidad, De lo mejor del país. De lo mejor. Sin ¿Y, duda co, y cómo ha sido como secretario y, y, de salud? Y conozco, conozco situaciones donde él este, eh, ha sido bien solidario con, con la gente. Él como, como profesor, pues, es, pues hay más o menos del montón pero como secretario es un mediocre, o sea, él, mediocre. él definitivamente este se era, ha fracasado en su gestión, a pena decirlo porque es prácticamente es mi barrio, ¿verdad? Sí. Este, bueno, él es sueño Sí. Y entonces este, su mamá y mi mamá eran muy amigas. Sí. Este, pero definitivamente usted, usted esperaba más de él. Seguro, pero ¿sabes lo que pasa? Que acuérdate que aquí esto esto trae una historia larga. Este, el, el doctor Rafi Rodríguez fue quien contrata a Ricky Rosselló por encima de, 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 de todos los, 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 los requisitos que podían tener cientos de personas para esa exposición. Y entonces, pues, aparentemente ahí hay un pitcher y cachel donde, ¿verdad? Entonces él lo elige como secretario. ¿Le, ¿Y preocupa, se ha le preocupa la forma en que el gobierno ha generado esto de la, del coronavirus y lo que representaría para Puerto Rico? Definitivamente. O sea, aquí, y, y lo mencionamos el sábado sí. pasado, eh, esta situación ya, ya, vamos por, ya vamos casi 700 muertos y 30.000 infectados. Eh, se supone que ya para el 15 de febrero esté en el pic. Fíjate que los dos virus anteriores, que fueron el, 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 el de 2002 y de 2003, uno infectó 8.000 personas, otro infectó como 9.000, este va por 30.000. Y digo, eso es lo que se sabe. Hay gente que piensa que aquí hay casi 200.000 infectados en, en, en. ayer nada más. En, en un municipio de, de, de Rico hubieron de... 70 personas. O hay peligro para Puerto Rico. Claro, hay, hay peligro para toda la humanidad. Regreso en breve con más del panel político de La Voz del Sur a través de noti No continúa. La noticia, el análisis, el comentario, la verdad. La verdad. En directo desde Punce por WPRP910 con Ricardo Ramírez, la combinación número uno del sur en Noti Uno. O quizás no te amaba cuando recién despierto mi corazón. Ronda. Fantasmas y laureles. Sonando de pasada. De regreso al panel político de las voces del sur a través de Notiuno. Hoy en Fusión Cuisín Bara Restaurant. Eddie Ramírez, el imitador de, la, de las estrellas, imitando al, al Divo de Juárez. Eh, esta noche en Fusión, en la Avenida Santiago de los Caballeros, aquí en Ponce. La música de Juan Gabriel, entre otros, desde las 8 de la noche en Fusión Cuisín Vara Restaurant. La alternativa gastronómica. Eh, okay de calidad que tiene Ponce una de ellas aquí a pegadito esta emisora aquí en la Avenida Santiago del Caballero bueno José Víctor Madera Victoria Ciudadana pues mira como yo siempre he dicho tiene tienen representa eh... un cambio verdadero otro partido emergente hay cinco partidos va a haber cinco partidos de cara uh -huh. a las elecciones eso es bueno no que haya eh, partidos para que la gente pueda ejercer su derecho al voto eh, con prudencia bueno, si es bueno o no lo, 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 lo tendría que determinar cada cual. Eh, yo sí te puedo decir, y, y un poco, ¿verdad?, respondiendo a, a, al racional del amigo Ramón Rodríguez Ramos, eh, que de Diego estaba en la Cámara de Delegados para empujar la independencia. Eh, eh, que en un momento el Partido Nacionalista fue a las urnas para empujar la, la independencia. Que eh, en el caso de don Gilberto Concepción de Gracia fue a las urnas para empujar la independencia que en el caso de don Juan Maribra fue a las urnas para empujar la independencia usted vaticina que el, que, que el, y, partido, y, y el partido independentista, independentista va a las urnas para empujar la independencia porque que es un tenemos partido la, ideológico que, porque un partido ideológico y que tenemos la capacidad de movernos en el espectro administrativo eh, para gobernar con, con usted espera que se mantenga el PIB como la tercera fuerza política del país y saque más votos que de Ciudadana. Bueno, yo, de no voy, este yo, yo no voy a hacer vaticinios aquí, pero por, por supuesto no te puedo contestar lo, lo contrario. Yo espero más. Sí. Yo espero que Juan Dalmao la gente lo aquilate. Eh, es más, en estos días escuchaba a, 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 a un miembro del PNP decir, y voy a, a citarlo sin dar el nombre, que él era como un rock star, ¿verdad? Eh, porque lo tiene todo. Tiene inteligencia, tiene empuje. Ha sabido estar preso cuando hay que estar preso, y ha sabido estar en la calle cuando hay que estar en la calle, tiene capacidades administrativas, eh, es un abogado de primera, algún día podríamos hablar de su perfil. Eh, así que yo, yo creo que el país, no, yo no tengo la menor duda, que el mejor candidato a la gobernación para el pueblo de Puerto Rico es el licenciado Juan Dalmau Ramírez, si no, miren su ejecución en el Senado. Usted es educador. ¿Qué le parece el hecho de que un mes más tarde, luego de, del terremoto 6.4, todavía los niños no han, no han, no han regresado a las aulas? En el sistema público de enseñanza. Eso llora ante los ojos de Dios. Si sabemos que las escuelas eh, están eh, muchas inhabilitadas, si sabemos que hay unos protocolos en donde hay que certificar eh, y que eso no, no va Hacerse de un día para otro El 51% de la escuela está lista para, que sigue, para, para, para operar Que sigue temblando Y que la que está lista hoy, a lo mejor mañana no está sí. Hay que tomar, y en eso tengo que coincidir Con el amigo Ramón Rodríguez Ramos eh, Había que empezar a llenar esto de, de carpet que, que sea un vagón, que sea una carpeta Miren, yo te puedo anticipar eh, y Todavía y, estamos y, en esa discusión Y, y, y quiero felicitar a la, a la rectora de la Universidad de Puerto Rico, porque, y en estos días, estuve hablando con el secretario de educación, sí. ya él se movió a la Universidad de Puerto Rico y se van a atender. Así, y, yo, y yo creo que puede haber también universidades privadas que le sometan propuestas al departamento de educación y que por lo menos se vaya, se vaya adelantando. Creo, creo que, que sí, que una de las alternativas es que estoy Hay evaluando. muchas, hay muchas alternativas. Sí. Lo que pasa es que vuelvo y te digo, el gobierno de es colapsó. No hay ni siquiera iniciativa para algo. Que eh, no quiero decir que es tan simple como dijo el amigo Ramos Ramón Rodríguez Ramos, pero que es factible. Lo que hay que falta, lo que falta es voluntad y visión administrativa. Doctor Carlos Rodríguez Mateo, usted es <coughs> senador del distrito de Guayama. Del distrito de Guayama. ¿Y por qué ahora se va a lanzar como candidato al senado por acumulación en las filas del PNP? Pues mira, la eh, pues mira la esa misma pregunta me la hacían cuando, cuando descarté volver a la alcaldía de Salinas y me fui al distrito senatorial de Guayama. Eh, yo, yo creo que en unos momentos de la vida uno tiene unos retos, en otros momentos eh, aparecen nuevos retos. Eh, yo creo que la experiencia en el distrito senatorial de Guayama eh, fue muy buena. Satisfecho eh, como senador sí, de distrito. Eh, tengo que reconocer que es el distrito más pobre del país. Es el distrito... No, y el más grande, 15 municipios. El, tiene. el de mayor cantidad de municipios, eh, dentro de eso... Eh en la esfera política, de los 15 municipios, 9 son alcaldes del Partido Popular Democrático, solamente 6, 6, 6 son del, del PNP. Sí. Eh, pero he podido trabajar con los 15 alcaldes, he podido ser un facilitador de la obra de, de los alcaldes, ¿verdad? porque fui alcalde y conozco cuáles son los retos que tienen hoy los alcaldes. Eh, y yo creo que la labor del legislador no es, es competir con el alcalde, sino yo creo que sumar voluntades con el alcalde. Usted la conocen en todo el país? Este, y si no me conocen en todo el país, es el gran reto que tengo de sí. aquí a, a, al día de Ese las el reto, elecciones sí. y de las primarias, ¿verdad? Darme a conocer en todo el país, pero yo creo que eh, hay unos issues nacionales, ¿verdad? A nivel de, de, de país, que en estos momentos yo creo que con la experiencia que he tenido... Usted lo ha trabajado como parte de la presidencia de la Comisión de Salud y Recursos Naturales, ¿no? Más la, más la Comisión de Gobierno. Sí. Este. Usted espera estar entre los seis candidatos que escogen los nuevos progresistas en la primaria el 7 de junio. Eh, a, eso aspiro, a eso aspiro. A eso aspira. ¿Ya completó los endosos necesarios? Sí, sí, todo. ¿El 100%? Sí, el 100%. ¿Cuánto, ¿Cuánto era la cantidad total? 3.000. 3.000, sí. Bueno, algo más, doctor. No, agradecerle a ustedes, a los compañeros, ¿verdad?, la oportunidad. Yo creo que. Eh... Cada día los ciudadanos demandan más transparencia y rendición de cuentas eh, de sus funcionarios y este, este panel me da la oportunidad para eso, ¿verdad? Para poder compartir lo que se ha hecho, el pensamiento. Y, y yo creo que eso es lo importante para que la gente pueda aquilatar, ¿verdad? Cuando tienen que tomar unas decisiones. Y yo creo que en todos los partidos políticos... Que la es, gente no se quede en su casa, que acuda a las urnas y escoja a los mejores candidatos. Y yo creo que en todos los partidos políticos hay gente con buena bien, con buenas intenciones pensado. y hay gente que no debería estar en ningún partido político. Voto bien informado. Y en, y en ese sentido, pues yo creo que, que es importante esto. Es Espacio para que la gente pueda comparar y establecer diferencia. José Víctor Madera, gracias por ah, estar con no, nosotros. Nuevamente, muchas gracias, Ricardo. Mañana, Ramón Darío Ramos, gracias. Mañana, mañana, desde las 12 del mediodía en Centro de Ayasante de Cagua, vamos a ver si, si hay una esperanza de país o no hay. Bueno, gracias, gracias a los oyentes por la sintonía. Ricardo Jesús estuvo en las cámaras a través del Facebook Live de en directo de Ponce y el Chema Weather en el control de Noti Uno Nueve Dije aquí en Ponce. a Los oyentes, pasen todos buen fin de semana. En directo desde Ponce fue una presentación del Hospital Damas, 152 años de excelencia y calidad de servicios.